Hoy 31 de mayo del 2020, mi nombre es Mario Carrillo Durán. Les mando un saludo fraternal y abrazos de luz. Especial hoy este video, mira, este video es muy especial para Diego y Clara. Este es un muchacho de Argentina, donde me está platicando que él ahorita sufre de un problema que pasó mi hermano, esquizofrenia se llama. Es cuando oyen voces y ciertas cosas que estos seres oscuros están filtrados en la mente de esta persona. Pues mira, hermano, la palabra que yo te puedo decir, yo recorrí ese camino, es un camino muy doloroso. Al saber que un familiar tuyo o una persona o un ser amado que se quite la vida simplemente porque una voz le está hablando a tu mente y tú abras esa puerta falsa, pues yo te digo estas pocas palabras de que vas a cometer el error más grande de tu vida, porque cuando tú dejes ese cuerpo, tú vas a quedar como encerrado en un limbo donde nunca vas a ver la puerta. Bueno, sí se va a ver, pero cierto tiempo. Por ejemplo, en caso que cometieras esta locura, tú tienes que pasar un proceso de 25.920 años en penumbra, ¿me entiendes? Buscando una salida, una puerta, porque estás ahí encerrado. El ser de la oscuridad es lo único que sabe hacer, llevarte por caminos equivocados, ¿me entiendes? Entonces, yo pasé por ese dolor, duré 10 años llorándole a ese hermano que él falleció, se quitó la vida. Entonces, yo viví con ese dolor por mucho tiempo, hasta la fecha ahorita, pero hoy que entendí el mensaje de los maestros, un poquito antes de conocer a los maestros, yo lo dejé libre a mi hermano y yo lo dejé descansar. Ya no le lloré más a mi hermano, pero causa mucho dolor, créeme. Y siempre está la incertidumbre por qué lo hizo, ¿me entiendes? Entonces, espero en Dios que tú puedas escuchar a tu madre ahorita que la tienes y que ella va a luchar por ti, porque el dolor de la madre ver a su hijo a hacer esas cosas o esas tonterías, no sabes el dolor que provoca y lo que destruye. Quedas con ese dolor en lo más profundo de tu corazón, porque no puedes entender que simplemente es una voz que te quiere llevar donde no va a haber nada ahí, hermano. No va a haber vida, no hay nada ahí. ¿Me entiendes? Solo oscuridad, tinieblas. Entonces, tú tienes a tu alrededor personas que te quieren. El ser de la oscuridad simplemente se filtró a tus pensamientos porque tú le abriste esa puerta. Porque a veces usamos droga, licor, ¿me entiendes? Y la comida que se está haciendo ahorita. Entonces, él busca la manera de filtrarse a tu mente. Entonces, erróneamente, muchos oyes una voz, ¿no? Que mátate, suicídate, o haz aquello que acabo, nadie te quiere, nadie te va a llorar. Así habla él. Y dime si no te lo ha dicho, porque a mí mi hermano me lo dijo. ¿Me entiendes? Yo cuando hablaba con mi hermano, él se tranquilizaba. Pero cuando él falleció, yo estaba en Nayarit, él estaba en Sinaloa, cuando él pasó esta desgracia. Simplemente yo ya sabía, inclusive le conté esto a una persona. Le dije que el día que me hablaran era porque ya se iba a ir. Y así fue, cuando me dieron la noticia. ¿Me entiendes? Entonces, ese dolor se queda en el corazón. Y espero y no vayas a cometer esa locura. Porque tú te vas a ir, aparentemente, tu cuerpo lo vas a dejar, el traje, pero tu alma va a quedar atrapada, y eso es lo que él quiere, ¿me entiendes? Que abras una puerta. Por ejemplo, hay una canción, no me acuerdo quién la canta, pero se llama Una Puerta Azul, más no me acuerdo si la canta Maná o Los Enanitos Verdes. Checa esa canción, escúchala, y escucha esa canción y verás que dice, nunca debes de abrir una puerta azul porque había drogas en esa puerta, ¿me entiendes? Entonces, este ser de oscuridad es muy astuto, es muy listo. Te digo, entonces, yo como hermano tuyo, lo único que yo te puedo es dar a entender que si tú haces esa locura, pues el que va a ganar va a ser el ser de la oscuridad, porque va a ganarse otra alma y va a hacer sufrir a tu familia, y tú, por ese dolor, vas a alimentar el dolor de tu madre y el de tus hermanas, hermanos, lo que sea, parientes. Ese dolor lo van a absorber ellos, y tú lo vas a hacer más fuerte con esa tontería que quieres hacer. Entonces, solo se te advierte lo que puede ocurrir contigo en caso que hicieras esa locura,
lo cual me gustaría que te pusieras a pensar y analizar las cosas, que tú eres vida, que eres un ser divino, y te hacemos la invitación como a estudiante de la NISO, que si puedes trabajar para nosotros dando testimonio de cómo él te quiso engañar, ¿me entiendes? Pero me gustaría que lo hicieras y lo analizaras y lo pensaras muy bien, ¿me entiendes? Porque no se te puede obligar tampoco a nada, ¿me entiendes? Porque esa es una decisión muy personal tuya. Si se te está dando a conocer lo que va a pasar. En cambio, si tú trabajas para la luz, vas a ganar un paraíso, vas a ganar juventud, vas a ganar juventud para tu madre, para toda tu familia, y un paraíso para todos ellos, en amor y en armonía, ¿me entiendes? Por eso es que te estoy haciendo este video, para que veas que nosotros solo venimos a dar esperanza a las personas, y eso es lo que quiero que haga para ti, ¿me entiendes? Entonces, espero en Dios, a Diego, y puedas entender este mensaje, porque no te imaginas el dolor que le provocarías a tu madre, que ya está grande aparte, ¿me entiendes? Entonces tu madre está sufriendo mucho porque puedes cometer esa locura. Entonces tú ya estás alimentando al ser de la oscuridad con esos miedos a tu mamá y el tuyo, ¿me entiendes? Y tus hermanos o familias que tú tienes. Trata de cambiar esos pensamientos. Eso simplemente es una voz, ¿me entiendes? Pero tú tienes el decreto de quitarla de tu mente si tú quieres, ¿me entiendes? Porque eso se llama amor, amarte a ti mismo. Así de que no hagas caso de que tú suicídate, que es esto, que no vales nada. Mira, hermano, usted tiene más valores que usted ni los conoce, ¿me entiende? Usted es un ser divino que vino a aprender aquí y quedó atrapado por este ser de oscuridad. Pero usted puede conocer lo que es un paraíso. Puede conocer una persona o su pareja que le traiga hijos, ¿me entiende? ¿Por qué no experimentar eso mejor? En vez de estar escuchando a esa voz que quiere llevárselo a un lado donde no va a haber luz, ¿me entiende? En cambio acá se le está ofreciendo vida eterna, ¿ok? Un paraíso, una familia digna, tanto su madre que puede conocer el amor de su vida también, se le da esa oportunidad también, donde usted va a ser inmensamente feliz, ¿me entiende? Con cuerpo. Y va a criar sus hijos y les va a enseñar lo que era amar y lo que usted pasó, porque va a quedar como historia, ¿me entiende? Que eso es lo que me gustaría que quedara, solamente eso. Entonces, lo único de esto, lo que yo le puedo decir, que si comete ese error, va a dejar mucho dolor a su familia. Y el ser de la oscuridad va a triunfar en usted y en su familia. ¿Por qué? Porque le va a provocar dolor. Entonces, ese dolor él lo va a absorber. Y usted le va a dar esa energía. Porque ellos son como una pila que están absorbiendo la energía del dolor, desengaño, muerte, destrucción, guerras. Todo eso es alimento de Satanás. Entonces, eso es lo único que yo le puedo decir como ser humano y como su hermano de creación. Que ame sus pensamientos y no permita que ese ser siga abriendo esa puerta. Usted la puede cerrar. Pero si usted se ama, ¿me entiende? Entonces, le mando muchos saludos fraternales, Diego. Saludos hasta Argentina. Muchos saludos para su madre también. Y échenle ganas, que esto ya está a punto de empezar. Y lo queremos a usted y a su madre también. Y a toda su familia, para hacer el equipo más grande o el ejército más grande de humanos aquí en la Tierra. ¿Me entiende? Acuérdate que la clave es el amor. Solamente eso. Ama tu cuerpo. Ama tu mente. Eres un ser divino. Que este ser de oscuridad no quiere que tú sepas. Por eso te quiere llevar. Entonces, escucha esa canción. No me acuerdo si la canta Maná exactamente. Pero se llama Una Puerta Azul. Que no debes de abrirla porque hay droga ahí. Pues, o sea que esa puerta se refiere que tú le das entrada o abres la puerta.